productos de higiene personal se han estado recaudando debido a que en próximos días la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez visitará el Centro Estatal para Reinserción Social de Sentenciados número 14, el AMATE. Hay un equipo a nivel diocesano que se encarga de la visita a todas las cárceles que están en el territorio arquidiocesano, y particularmente allá en el AMATE hay un responsable, un capellán, el padre Francisco Iván Mayorga, que se encarga semana con semana de estar acompañando, bien con el tema religioso, bien con el tema social, etc. Bueno, y pues el Monseñor ha organizado una visita para la próxima semana, y pues quiere llevarles un detalle, y preguntando ahí por las necesidades, ellos mismos dijeron, ¿no? Necesitamos un kit de higiene. Entonces eso es lo que concretamente se ha estado pidiendo en las parroquias, en las capillas. Cepillos de dientes, pasta dental y jabones se recibirán hasta el próximo miércoles 9 de noviembre en los diferentes centros de acopio, como ciertas parroquias y capillas pertenecientes a la arquidiócesis, principalmente. Sí, tenemos aquí en esta parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón el centro de acopio. Estamos aquí en la colonia Moctezuma, Circunvalación Tapachula y Boulevard San Cristóbal. O más fácil llegar por la 15 Poniente Norte, a la altura del 260, a espaldas está la parroquia, y es muy fácil de acceder. En un horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, la idea es reunir 1.600, más o menos 1.500, 1.600 kits. Ha habido una buena respuesta. Por ejemplo, en las misas de domingo de ayer, la gente estuvo trayendo sus paquetitos, algunos con alguna caja ya completa. Todavía falta, ¿verdad? Todavía falta para cumplir la meta, pero yo veo que la gente es muy generosa aquí en Tuxtla y está participando así con mucho gusto, ¿verdad? Necesidades hay muchas en el reclusorio, sin embargo, esperan que al menos esta se pueda satisfacer en la próxima misa que se llevará a cabo en el AMATE, que será oficiada por Monseñor Fabio Martínez Castilla. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.